¿Por qué quiero a mi mamá? En una sola palabra, una sola cosa. Yo quiero mucho a mi mamá porque es una mujer que viene de la cultura del esfuerzo y del trabajo, que nos ha mostrado que a través justamente del esfuerzo podemos salir adelante. La amo porque ha hecho de nuestra familia una familia fuerte, unida. Bueno, creo que a mi mamá la amo porque ella sin duda alguna daría todo por sus hijos. Porque gracias a Dios es el ser más maravilloso que me ha regalado en toda la vida. Creo que es una mujer muy valiente, muy fuerte. No he visto que decaiga o diga no puedo, siempre ha estado ahí. Ser muy noble, tiene un corazón grande, grande y es la mujer más noble y más amorosa que yo conozco. Su valentía, su fortaleza, sus consejos. El saber demostrar el cariño a tus cercanos, el siempre demostrar el afecto a quienes de verdad forman parte de tu vida. Con doña Maricruz. El motivo de mi nombre, Liliana, es porque mi mamá quería una muñeca que se llamaba Lili. Una de las experiencias más increíbles fue cuando yo viví en otro país. No tuve la oportunidad de estar con ella 6 meses. Tenía que concursar en un evento de canto. Mi mamá me animó mucho, sin embargo, ella sabía que yo no cantaba. Sin embargo, me daba ánimos porque era mi sueño cantar. Entonces, en muchas ocasiones tocó que nos compraba algo de lo que ella vendía, nos quedaba grande y le hacía ajustes, lo remodelaba. Entonces nunca tuve el privilegio de tener una muñeca. En ese entonces estaban unas muñecas que se llaman Lili. Nazco y me pone Liliana. Y me avisaron de que iba a estar allá en el aeropuerto. Te la veo, pues lloramos y lloramos y lloramos y lloramos muchísimo porque ese reencuentro, ese saber de que pues la distancia es muy difícil. Le agradezco cada una de sus enseñanzas, le agradezco que haya hecho de mí la mujer que hoy soy. Créeme que si no fuera por tu cariño, por tu bondad, por tu nobleza y por todo lo que te caracteriza, por ser la mejor amiga que tengo, no estaría yo hoy aquí. Para mí eres mi razón de ser, eres un ejemplo de vida y bueno, te deseo muchísimo, muchísimo éxito y muchísimas felicidades hoy y siempre. Le agradezco mucho todo el esfuerzo que ha hecho para ayudarme a salir adelante y por haberme enseñado que el amor verdadero existe. Quisiera poderte regresar un poquito de lo que tú me has dado. Gracias por ser esa compañera de vida. Es decirle que forma parte de esas personas que son el amor de mi vida y es la persona más importante en mi vida, a quien más admiro y como en algún momento me gustaría poder llegar a ser.